Seguimos como todo el día en vivo y en directo desde Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, viviendo la segunda semifinal de la categoría juveniles. Partido entre Sedalo, que está de blanco y de negro, y Sociedad Alemana de los Polvorines, que está de blanco con vivos rojos y detalles en negro también. Sedalo, un equipo con una contundencia física bastante importante, por sobre todo teniendo en cuenta el tamaño y la envergadura de su rival, salvo justamente de ese, su número 46. Vamos a repasar un poquito lo que pasó durante todo el día y vamos a estar también mirando lo que viene, porque se viene el plato fuerte, ya llega en un ratito nomás. Sedalo y Unlu, el primero de los partidos del desempate por el Super 7, ese que te clasifica a la semifinal de la semana que viene, el lugar del Super 4 donde todos quieren estar, al que ya se jugó la primera plaza Quilmes al proclamarse campeón del torneo clausura. Primera hora hoy a las 9:45, Ballester le ganó a Ferro en cadetes 24-17. Sedalo hizo lo propio con Dorrego 15-14, y por eso el próximo domingo a las 11, perdón, próximo sábado a las 11:30 de la mañana se van a estar enfrentando en la final de cadetes. En juveniles, Dorrego le ganó a Unlu y por eso espera a lo que ocurre aquí entre Sedalo y Polvorines, que hasta ahora, Fran, la plaza esa va a quedar para Sedalo. Mira, este partido Polvorines tuvo que pegar un giro en la defensa y sacó en personal al número 8 para tratar de anular el sistema de juego de Sedalo, y Sedalo con más espacio está haciendo mucho daño y en defensa se está cerrando, dejándole al número 46 tiros demasiado forzados por momentos para poder achicar la diferencia. Así que creo que Sedalo está haciendo bien los deberes y pareciera, todo indica por el resultado, que la diferencia se va a mantener. Estás viendo la Copa Chevrolet 2012. Es el torneo Super 4 el que reúne a los mejores equipos de la Argentina, porque en el ámbito metropolitano se encuentran los mejores equipos del país. Y aquí los tenés a todos juntitos. Los 7 de Leonor Caballero, los 7 de Leonor Damas, los 4 de cadetes y de juveniles, en la rama masculina como en la femenina. Es el torneo que este año tiene la marca del auto. Vino en 4 ruedas el sponsor, se llama Chevrolet, y es el main del certamen. ¿Cuándo tendremos unas 400 y poquito más de personas en la tribuna? Estamos en la previa de los platos fuertes. El que va a enfrentar Sedalo y Unlu por un lugar en el Super 4 a partir de las 16:30. A las 19, Polvorines River, eso va por TIC. Ahí tendremos un espacio para descansar las gargantas. Y finalmente terminamos cerrando con Estudiantes y Dorrego, el partido que inaugura la tanda de Liga de Honor Damas. Los dejo un ratito y ya estamos volviendo enseguida para comentarte y analizarte lo que está ocurriendo.
Estamos rozando los 20 minutos del segundo tiempo. En la segunda semifinal de la categoría juveniles es Femeval TV. Es el Super 4 en su versión 2012 con nombre Copa Chevrolet. Estás viendo a Polvorines de blanco, estás viendo a Cedalo de blanco y negro. 27 para el conjunto de Lanús Oeste. 20 para el equipo de los Polvorines, que hasta aquí no ha sabido encontrar la vuelta al partido, Fran. Sí, Polvorines está haciendo una marca de mucho desgaste físico y eso se siente en el ataque. Además, Cedalo con más espacio en ataque, justamente lo que tiene es más claridad conceptual para poder llegar a 6 metros y hacer goles fáciles. Y luego en defensa es un trabajo de 6-0 con recorridos cortos, que lo que logra es esto, siempre estar a dos para defender y marcar diferencia y seguir desgastando físicamente al rival. Estás palpitando por Femeval.tv, la previa, es la previa del gran Super 7, de la quali al Super 4, tanto de Liga de Honor Damas como de Liga de Honor Caballeros. En Liga de Honor Damas lo vas a ver entero, íntegro, por el canal de la Femeval, por Femeval.tv. En el caso de los Caballeros, te cuento, va a haber partidos que van por TIC y eso nos dará un ratito de aire como para poder descansar las gargantas en una labor, en una jornada terrible que había comenzado ya a las 9 de la mañana, cuando nos acercamos al estadio de Ballester para terminar de chequear los últimos detalles. Es Leo Andersen quien está con la cámara y quien ha montado el circo, sumado a Federico González con una mano enorme en producción. Quien les habla, Gastón Rudich, con aportes de Francisco Draul, que se ha sumado al equipo de Femeval.tv. Teo Lazo, que ya lo vi hace un ratito, me lo crucé dando vueltas al estadio. Edu Galassis también aquí, a mi espalda, la gente de Pasión Handball, estamos todos. Julio Cantore con comentarios certeros y de muchísimo conocimiento, al menos eso denotaba cada vez que hablaba Julio, lo que conoce las inferiores. Pero estamos viendo la segunda semifinal de juveniles. El que gana enfrentará a Dorrego, que pasó por arriba a Unlu, que Unlu logró finalmente achicar la brecha, pero lo pasó por arriba. Fue una maquinita Dorrego, el equipo de Morón, con muy buen juego colectivo. Y me imagino, vislumbro, una final entre justamente Dorrego y Cedalo, al menos hasta aquí, que ha sido el más contundente también en esta categoría. Mañana vas a tener mucho más Femeval TV, porque sigue el torneo. El torneo arranca en la tira femenina. Tenemos cadetes y tendremos juveniles, empezando a las 9 de la mañana con Unlu Ferro en cadetas, siguiendo las 10:30 con Luján y Cedalo por la otra llave. Mientras que entre las juveniles se destacan Sideco Ferrocarril Oeste a las 12 y a las 16 Cedalo contra Vicente López. Vos me dirás, un bache de 4 horas entre medio, no, a las 2 en horario central, señores, aquí en el Mundialista de Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Juegan el local, el rojo contra Luján, en una nueva edición del Clásico de San Martín, que seguramente se las traerá nuevamente, ¿no? Porque Luján le ha ganado a Ballester durante el torneo. Luján ha sabido cómo jugarle a este Ballester, que es el dueño del Nacional, es el campeón nacional aquí en su casa. Y habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver qué, con qué vienen los de Dante Prima a jugar ese partido. El año pasado, Batata se sacaba de sus ropas la arena de la playa porque venía de jugar al beach. Indudablemente, con un rendimiento no era el esperado, y así todo Luján le hacía partido. Promesa de muy buen handball mañana, entonces, a las 2 de la tarde. Y para cerrar la jornada, te cuento, Fran, te cuento a vos que estás del otro lado. Mañana a las 6, Sideco Cid Moreno. Cid Moreno, el equipo que se mete por la ventana al Super 7. Un equipo que viene de muy abajo, subiendo y escalando, con Antonella Mena tal vez como mayor referente. Un trabajo impecable del Negro de la Quintana, ordenando a sus conducidas. Para cerrar con otro gran partido entre Luján, el Luján de Valeria Bianchi y compañía, versus el Ferrocarril Oeste de Vicky Crivelli, uno de los mejores y más prometedores talentos que tiene el handball femenino argentino en la actualidad. Mientras tanto, Cedalo casi que empieza a cerrar el partido, aunque ahora es Polvorines el que contesta de contra. Es 30-24, Fran, ¿habrá lugar para alguna sorpresa? Y estamos viendo acá que el número 46 y el número 11 de Polvorines se están llevando el equipo al hombro y están aportando desde el oficio. El número 11 con unos pies firmes excelentes. Y el número 46 desde la altura, desde los 11 metros prácticamente, obligando a salir a la defensa y generando algunos espacios interesantes.
Así que por ahí tenemos un final de cierre apretadito, interesante para estas instancias del torneo. Lo estás viendo y lo estás escuchando por femeval.tv. Si querés, comentanos a través de nuestras redes de Twitter cómo lo estás recibiendo, de dónde lo estás mirando, porque esta es la gran fiesta del handball, amigos. Faltan apenas casi 5 minutos, un poquitito más, casi 5 minutos, Leo, para que arranque la gran fiesta, para que empiece la tira de mayores, para que venga el gran partido y tan esperado por Cedalo y por Unlu. Cedalo es el subcampeón. Es el equipo que venía haciendo las cosas mejor en el torneo y que finalmente cayó con Quilmes, el equipo de la experiencia. Con un Sago impecable bajo los tres palos, pero también con un Eric Gull filoso desde los 9 metros. Con Facu Torres en la primera línea, con Leandro Maruca, que no tuvo segundos en ese partido y es un jugador de muchísima jerarquía. Sin Benjamín Testa también en el partido definitivo. Es decir, un Quilmes que llega y se anota en el cuadro principal del Super 4 de la mejor manera. Ya lo habíamos visto jugar bárbaro en el Nacional. Y por una jugada bastante recordada, queda fuera del torneo. En manos de Ballester, nada más y nada menos, el dueño de casa. Así está Quilmes, esperando tranquilamente, mirándolo por femeval.tv y seguramente por TIC, disfrutando de esta versión 2012 del Super 4.
Señoras y señores, ha ganado finalmente Cedalo 33-28 a Polvorines. Cerramos con esto la tanda y todo lo que tenía que ver con actividad en divisiones inferiores. Cedalo 2-2, será finalista en cadetes contra Ballester y ahora en juveniles contra Dorrego. Enorme labor de Cedalo, que además metió Super 4 en todas las categorías. Vienen haciendo las cosas muy bien allí en Lanús Oeste, en materia periodística y de comunicación también, donde nos abrieron las puertas para aquel partido memorable contra Asociación Alemana de Quilmes. Señores, vamos a ir a un pequeño corte, me ha salido el gesto, vamos a guardar el partido, a grabar el partido y ya seguimos con mucho más Femeval.tv. Acordate que cuando desaparezca la imagen y vuelva a aparecer, le tenés que dar play. Ya seguimos.